Las metáforas de metáforas de metáforas de metáforas del secreto están ahí, están siempre delante tuyo. El secreto mismo está delante tuyo. Te voy a dar otro ejemplo. Mira, cuando yo salgo a caminar aquí afuera, bajo 8 pisos hasta nuestro sendero de tierra, y hay muchas plantas, esto es bosque en ladera de montaña, y entre el mundo vegetal inmenso y riquísimo que hay, hay matorrales de salvia y hay muchos pinos jóvenes. Ahora, la mayoría de las otras plantas que hay aquí, yo aún no las sé reconocer. Algunas sí, pero tampoco sé qué hacer con ellas. En cambio, cuando yo, que conozco a la salvia y que conozco al pino, salgo a caminar, entonces, cuando veo un matorral de salvia, que en hebreo se llama marvá, bonito, entonces saco mi tijera y corto algo de esa salvia, porque me acuerdo y sé que es buenísima para hacer infusiones y tiene un montón de propiedades médicas que me hacen bien, para la digestión, para la respiración, para todo, y me hace muy feliz. Pero cuando yo, si yo camino por ahí y no conozco la salvia, ese matorral no me va a decir absolutamente nada. Y cuando empezó el invierno y todos nos resfriamos de repente, quien no tenía cosas muy ricas en vitamina C en su casa, si sabe que las agujas, lo que se llama la pinocha, verde de los pinos jóvenes, es muy muy rica en vitamina C, si sabe eso, va y corta alguna de las agujas verdes de los pinos jóvenes y se hace con ellos una infusión. Y entonces, ¡pah!, recibe un montón de vitamina C junto y probablemente se cura del resfrío. Pero quien no lo sabe, sigue estornudando y moqueando y no tiene vitamina C, porque el pino está adelante de tus ojos, pero tú tienes que saber leer vitamina C en las agujas del pino. Tú tienes que saber leer vitamina C en las agujas del pino. Y cuando lo sabes, no te falta nada. Y entonces las piedras te dicen cosas que no te están diciendo estas piedras. Y cada cosa que ves te dice cosas que ahora no te están diciendo.